Aunque te parezca ciencia ficción lo que estás a punto de escuchar, es totalmente real. Un sistema que pareciera de película de terror. En el caso de que la nación soviética quedara aniquilada después de una guerra nuclear, los rusos ya se han preparado para esto, con un sistema aterrador llamado Perimeter o Merivaya, también conocido por su denominación por la OTAN como la mano muerta. Esta es una terrorífica y poderosa arma, con nombre espeluznante. Se emplearía en un escenario de contraataque para destruir objetivos ya reconfigurados por parte de este dispositivo, cuando la nación rusa haya sido devastada al principio por un ataque nuclear enemigo, aniquilando al alto mando de las Fuerzas Armadas y al mismo presidente de la nación. Este video es de carácter informativo. Busca reseñar todos los aspectos de esta mortal arma concebida por los rusos como medio de contraataque y disuasión nuclear. Desde su concepción como arma estratégica por parte de las Fuerzas Armadas rusas, hasta la actualidad, con su proceso de adecuación tecnológica. Durante la Guerra Fría, la Federación Rusa desarrolló este aterrador sistema de defensa conocido como Perímeter, o la mano muerta. Este sistema es totalmente autónomo, no requiere el uso de algún humano que lo active. Está diseñado para activarse en caso de que las mediciones de radiactividad en el suelo ruso se activen. Además de que se detecten terremotos con características similares a las detonaciones de bombas atómicas, así como la no respuesta de los generales de la defensa rusa o algún otro miembro del ejército ruso. En caso de ocurrir dos o más variables de las antes mencionadas, se desplegarán al unísono una serie de lanzamientos de misiles con ojiva nucleares, dirigidos a los principales miembros de la OTAN y aliados de Estados Unidos. Estos misiles se lanzarán desde distintos puntos estratégicos, no solo de Rusia, sino incluso desde el mar por medio de submarinos nucleares ubicados en puntos no revelados pero muy cercanos a los países de la OTAN. Además, el sistema de contraataque ruso se sospecha que lanzarán los misiles desde el Círculo Polar Ártico, lugar inhóspito donde se albergan innumerables bases lanzamisiles. Con esto, la Federación Rusa desde hace más de 60 años ha estado planificando este posible escenario. Lo terrorífico de este sistema es que incluso al ser aniquilada la nación rusa, pueda contraatacar de una forma tan fuerte que este último recurso deje en total destrucción a la gran mayoría del resto del mundo, creando con ello un auténtico apocalipsis mundial. No cabe duda de las devastadoras consecuencias en cuanto a la destrucción total que sufriría la humanidad en caso de producirse una tercera guerra mundial que venga acompañada por el uso de armas nucleares. No solo destruiría a las naciones participantes de esta confrontación, sino a todos los habitantes de este planeta, con el riesgo de su aniquilación total como civilización. Podemos mencionar que el armamento nuclear tanto de Occidente como de la nación rusa, si se produjera un enfrentamiento bélico y se empleara como último recurso, debe pasar primero por un proceso riguroso de filtros de autorizaciones, cuya responsabilidad cae en las cabezas del alto mando militar y de los presidentes de las naciones con armamento nuclear. Secuencia de activación del perímeter o mano muerta en los años 70. Rusia es atacada por armamento nuclear en las principales ciudades, así como en aeropuertos, bases militares, refinerías y centrales termo e hidroeléctricas. El sistema Perímeter comienza de inmediato a medir los movimientos sísmicos que producen las detonaciones nucleares en el suelo ruso, además de medir niveles de radiación en el suelo y el aire. Los generales de defensa rusos comienzan a implementar de manera casi inmediata el plan de defensa para contraataque nuclear. Los códigos de activación para el lanzamiento de misiles masivos nucleares se implementan y Rusia comienza a defenderse. Se lanzan más de 200 misiles nucleares a los principales enemigos hostiles de Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Se implementan también los lanzamientos de misiles nucleares desde submarinos rusos ubicados cerca de las costas de Occidente. Pero el perímetro o Merivaya no deja de registrar más y más detonaciones en el suelo ruso. Los niveles de radiación están por los cielos. La atmósfera está contaminada.
Las respuestas de los militares para detonación y lanzamiento de misiles se quedan sin respuesta. Tomando en cuenta que el sistema intentará primeramente comunicarse con el alto mando o el presidente, si no hubiera respuesta a su señal, se iniciaría un ataque masivo de inmediato. En ese momento se implementa el sistema de defensa de Merivaya o mano muerta, un sistema automático sin la necesidad de la intervención humana. Dicho sistema es llamado por accidente porque significa que muy pocos o ningún ciudadano ruso es capaz de estar al cargo de la milicia, lo que significa que han sido aniquilados. Entonces es como si del punto de vista hipotético, el sistema de defensa fuera ejecutado por un ciudadano ruso sin vida. La mano estaría muerta, pero aún así sería capaz de activar el sistema de defensa ruso. El sistema Perimeter se activaría entonces con el lanzamiento de 300 misiles estileto SS-19 con velocidad máxima de 4.500 km por hora. Mismos misiles envían ondas de radio al resto de las bases de lanzamiento de misiles nucleares reservados para el Merivaya, que no hayan sido lanzados aún. Inmediatamente Perimeter inicia de manera automática un lanzamiento de misiles nucleares intercontinentales, al enviar ondas de radio a los sitios de lanzamiento, principalmente ubicados en el Círculo Polar Ártico, además de puntos estratégicos fuera de Rusia. Entonces una oleada de más de 1.500 misiles intercontinentales podría llegar a detonar en el suelo de los enemigos de Rusia. Por cierto, este sistema tuvo muchas posibilidades de ponerse en marcha en el año de 1983, donde un teniente coronel con el rango y autorización para activar los misiles nucleares dudó de una señal que le parecía errónea, donde los radares detectaron misiles hostiles entrando al territorio ruso. Este hombre literalmente salvó al mundo de una extinción masiva. Decidió no hacer caso a estas señales, intuyendo que se trataba de un error. Gracias a ello, el mundo no tuvo una guerra nuclear, que probablemente hubiera desencadenado en la activación de la mano muerta. Antecedentes. A comienzos de los años 70 y en pleno apogeo de la Guerra Fría, en la que estaban en constante confrontación política y militar, la Unión Soviética URSS y los Estados Unidos, los soviéticos veían con mayor preocupación el desarrollo militar que estaba alcanzando los norteamericanos con sus submarinos de guerra, con la capacidad de cargar con misiles nucleares intercontinentales, conocidos como ICB. Asimismo, de los aviones bombarderos de largo alcance que poseían armas nucleares, con la capacidad de adentrarse al territorio ruso y provocar severos daños no solamente a las ciudades rusas, sino también a los silos en donde se encontraban los misiles, y aniquilar de un plumazo al alto mando militar. También temía el comando militar ruso de la evolución que pudiera alcanzar el enemigo, de poder bloquear todos los medios radioeléctricos y de comunicaciones del ejército ruso, bloqueando de esta forma los medios de control con que cuenta la nación rusa para activar sus fuerzas nucleares estratégicas. Es por esto que el alto mando militar ruso comenzó a pensar en la necesidad de desarrollar un plan que proporcionara confianza y garantías para la seguridad del territorio ruso y que sirviera como instrumento de represalia ante la inminencia de un ataque nuclear enemigo. Para cumplir con las exigencias de los militares, los ingenieros soviéticos propusieron diseñar un misil balístico intercontinental, conocido como ICBM, que tendría la capacidad, además de activar los misiles nucleares intercontinentales resguardados en silo ubicados, como ya mencionamos, no solo en suelo ruso, sino en otras naciones aliadas y el Círculo Polar Ártico. Dichos misiles estarían ubicados en un silo, cuya construcción podría soportar el impacto de un ataque nuclear. Además, este misil tendría un sistema en donde estaría instalado y preprogramado coordenadas de vuelo, con la capacidad de emitir señales de radiofrecuencia para comunicarse con los otros silos nucleares que no hayan sufrido daño alguno durante el ataque nuclear enemigo. Para esta misión, los ingenieros rusos escogieron al UR-100N, también conocido por parte de la OTAN como Stiletto. Por otra parte, se diseñó una nueva ojiva nuclear, el cual estaría equipada por un poderoso equipo transmisor de radio.
La construcción de la también conocida Mano Muerta se inicia a mediados de la década de los años 70, finalizando su diseño y construcción a finales de la misma, cuando se comienza a realizar una serie de pruebas lográndose resultados exitosos. En el año 1984, se lleva a cabo el lanzamiento del misil desde un silo ubicado en Bielorrusia, logrando emitir una señal de radio para transmitir una orden de lanzamiento a un misil, denominado como el ICBM R-36M o el SS-18 Satán, colocado en un silo ubicado en Baikonur, Kazajstán. Este era un punto estratégico. Dicho misil logró impactar con éxito su objetivo en el polígono de prueba ubicado en Kura, en la región de Kamchatka. Esto le permitiría comprobar al ejército ruso que esta arma podría recorrer todo el territorio ruso emitiendo señales de radio para dar órdenes operativas a otros misiles balísticos intercontinentales nucleares. Debido a su éxito operativo en el año de 1985, el ejército ruso lo incorpora como parte de su sistema de ataque nuclear. Valery Yanirich, el ingeniero desarrollador del Mano Muerta. Este ingeniero ruso manifestó hace mucho tiempo de que el algoritmo con que funciona Mano Muerta se diseñó con el objetivo de que este sistema estuviera en un estado semidormido para que sea activado en el momento en que pueda ocurrir un ataque nuclear masivo sobre el territorio ruso. A partir de ese momento, se activa también el sistema de monitoreo conformada por una red de sensores con la capacidad de medir niveles de radiación, cualquier intensidad sísmica y la presión atmosférica que esté presente. Los mismos funcionarían si se detecta que algún misil nuclear haya impactado sobre el suelo ruso para actuar como represalia. Para este ingeniero, el sistema antes de atacar debe llevar a cabo una serie de comprobaciones, entre las cuales la veracidad de un impacto nuclear y por otro verificar los enlaces de comunicaciones que se encuentran conectados con la sala de guerra del Estado Mayor ruso. Si en el transcurso de 15 minutos, un integrante del alto mando militar se conectaba con Perimeter, el sistema se apaga, al asumir que un integrante del mismo sigue con vida con la capacidad de efectuar un contraataque. En caso contrario de cortarse el enlace de comunicaciones con el mismo, el sistema asumiría la posición de activar los demás silos nucleares para llevar a cabo este contraataque. En este caso, el sistema se conectaría con cada uno de los silos con tentativo de misiles con ojivas nucleares, pasando por encima de cualquier autoridad que tenga la responsabilidad en esos silos. ¿La Mano Muerta en la actualidad sigue activo aún este sistema? En el año 2011, el coronel general Sergei Krakow confirmó que el perímetro aún se mantenía en funcionamiento. Los daños podrían ahora alcanzar resultados devastadores, ya que ahora no solamente se implementaría el sistema por medio de ondas de radio, sino que se tendrían múltiples formas de activarlos, por medio de satélite, señales de fibra óptica mediante submarinos, entre otras no conocidas. Además, que las armas nucleares ahora son más avanzadas. Armas como el Sarmat, el Satán, misiles Avangard y Poseidón estarían a disposición del sistema de la Mano Muerta. Déjanos tu comentario acerca del video. Recuerda que te dejamos un link en la descripción de este video para profundizar más en la información acerca de este tema. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones.